Bienvenidos a este día tan agradable. Siempre que llega el fútbol a este rincón del planeta, se celebra como si no hubiera un mañana, y este partido no es ninguna excepción. El clima es magnífico y juega un papel crucial en una fantástica asistencia al estadio. De hecho, hemos visto datos que rozan el aforo completo, aunque parece que todavía hay gente llegando hasta sus asientos. Esperemos que el partido sea digno de las expectativas. Un estadio espléndido, dedicado al deporte rey. Las sensaciones que desprende son tremendas. Venga, la acción. No han tardado mucho, ¿no? Esa es la forma de dar un golpe sobre la mesa. ¡Una precisión de cirujano! Le pegó el balón sin mirar a portería. Es tremendo. Es de los que siempre tienen en mente dónde están los palos. ¡Qué golazo! No hemos tenido que esperar mucho para ver el primer tanto. ¡Mira! Menos que un crimen. Sabía exactamente dónde iba a ir la pelota. Es una delicia ver cómo se entienden estos jugadores. Seguro que lo han practicado mil veces en el entrenamiento. ¡Menudo disparo! La controla Neymar. Balón para arriba. ¡Qué oportunidad! ¡Buena posición para Mbappé! Toni Kroos. Ahora que tiene el balón, puede crear una buena ocasión. ¡Ven, llega la ocasión! Una defensa de lo más terrible, de la que no se anda con chiquitas, y tampoco había alternativa. A mí me parece que al final había demasiada gente dentro del área, ¿eh? Resultaba imposible disparar con precisión desde ahí. Parece que sale de esa. Y la juega al hueco. Ha caído en el área. El colegiado parece tenerlo fácil. El árbitro pita penalti. Se lanzará desde el punto fatídico. Asumió la responsabilidad de tirar desde los 11 metros, pero vamos a ver si aguanta la presión y consigue marcar. ¡No falla desde los 11 metros! Hombre, si tuvo sus intenciones a la perfección y el portero no ha podido hacer nada. Se colocan con una ventaja de un gol. ¡Pero qué bien la defensa! Casemiro. Una exhibición de toque. Espectáculo para la grada. Marco Verratti. Menuda cabalgada se está marcando por la izquierda. Pase a la banda izquierda. Pase en profundidad a Benzema. ¡Va por el gol! ¡Gran intervención del guardameta! Vaya, que viene reaccionado. Una parada de muchísimo mérito. Llega y se la lleva de calle. Modric. Luka Modric. Separa a los dos equipos en lo que hasta ahora ha sido una mitad con buen fútbol y tres goles para disfrutar.
Pues el partido me parece totalmente abierto, Carlos. La ventaja está ahí, eso por supuesto, eso no hay más que verlo. Pero si llegara el empate a principios de la segunda parte, sí que podría pasar cualquier cosa. Yo te digo una cosa, no me lo quiero perder. Hemos visto 3 goles en la primera mitad, pero ventaja mínima, 2-1. Con el segundo tiempo. Es una delicia ver tocar el balón a este equipo. La controla Hazard. Quiere jugarla rápido hacia adelante. Neymar, que nos ha dejado una asistencia de gol. Y mete el balón justo por el centro. ¡Está hecho un mago del balón! Un lance muy digno, de los que hacen que ver fútbol merezca la pena. ¡La ha dirigido de maravilla! Bernat. Casemiro. Modric. Marcelo. ¡Marcelo! ¡Qué buen control! ¡Consigue salir! Decide mandarla hacia adelante. Estaba muy bien posicionado y cortó ese balón. Casemiro. Marcelo. Balón en largo. Pase en profundidad a Benzema. Juega hacia la banda. Puede acabar en la red. Tanto recuperado la posesión, han tenido la rapidez y la decisión que hace falta para montar una jugada de contragolpe. Amplían la diferencia a 2 tantos. Bueno, merecida completamente la ventaja. Hasta ahora no han cometido errores y este colchón de 2 goles le va a dar de nuevo alguno más. No se ha entendido con su compañero. Balón en la nueva suerte. ¿Alguien tenía dudas? Parece como si lo hubiera hecho 1000 veces. La diferencia se reduce a 1 gol. Han conseguido engancharse al partido, ¿eh? Es posible que se les presenten más oportunidades, pero tienen que ser pacientes. Bueno, seguro que os preguntáis, ¿podría haber disparado de fuera del área? Pues sí, podría haberlo hecho, pero decidió entrar hasta la cocina y llegado ahí, marcó un golazo. ¡Vaya forma de conseguir un hat-trick! Se lo merece, ¿eh? Hoy ha estado, de verdad, impresionante. Y la ventaja ahora es de 2 goles. ¡Pues nueva el disparo! ¡Estupendo balón! ¡No tanto su finalización! Hoy estamos viendo muchos mano a mano clarísimos. Tendrán que prestar más atención en defensa.
La manda arriba. Di María. La jugada que se está marcando por la derecha promete. Parece que sale de esa. Aquí está el pitido final. El partido concluye. El técnico estará feliz. Han dado una auténtica lección de fútbol. Coméntanos, ¿cómo has visto el partido? Este partido deja una cosa clara. Si tienes poderes para ello, tienes que atacar por el centro. Es muy importante saber atacar por el centro. Con jugadores rápidos, hábiles. Y eso ha sido la victoria. Termina así la función. Gracias por estar con nosotros hoy, Julio. Gracias por todo, Carlos Martínez. Thank you.